Hola, bienvenidos de nuevo todos ustedes a este su canal Hammerheart, el baúl del metal. Después de unos domingos de video de opinión, volvemos a lo que nos interesa en este canal, o bueno, el core de este canal, que es sobre todo las reseñas o u opiniones de algunos discos. Y en esta oportunidad venimos a reseñar un álbum de una banda que hasta hace poco conocí. Estoy hablando de Forest of Fog, banda austriaca, y estaremos hablando de su segundo álbum de 2005. Mi nombre es Miller Arias y esto es Hammerheart, el baúl del metal. Antes de comenzar con esta reseña, les quiero decir que esta reseña u opinión de este disco viene gracias a una de las personas que es patrocinador o patrocinadora, porque no sé si es hombre o mujer, de este canal, de el usuario Lunda Miss Trollet, quien amablemente es patrocinador o patrocinadora de este canal, y por ser patrocinador tiene la posibilidad de decidir sobre cuál reseña también se va a hablar en este canal. Así que esta reseña es dedicada a Lunda Miss Trollet y vamos a hablar ahora sí de Forest of Fog. Quiero decirles que si no es por esta persona, yo no conocería a esta banda. El mundo del metal y el mundo de la música también, en general, no solamente el metal, pero hay muchas otras variantes del metal que tienen infinidad de bandas, infinidad de agrupaciones y también casi de géneros, pero da la particularidad que el metal tiene bandas que uno realmente llega a un determinado momento en que no conoces. Y tal es el caso de esta banda austriaca, Forest of Fog, que si no es por Lunda Miss Trollet, la persona que nos sugirió esta reseña, que nos pidió esta reseña, no conocería a esta banda. Y les quiero decir antes de empezar, y para tener como un abrebocas, que realmente me gustó y me gustó muchísimo. Hay bandas que uno puede obviar o que de pronto uno le recomiendan, y a veces por la cantidad de música que hay, no podemos escuchar todo. Creo que esto a grandes rasgos lo hablé o se tocó en un video de opinión donde hablábamos sobre la saturación de la música, la saturación del metal, como un problema, porque jamás podríamos escuchar toda la música que quisiéramos escuchar de una manera consciente. Y pues si no han visto ese video, les recomiendo que vayan y lo miren. Aparecerá en la parte superior o acá, no recuerdo exactamente bien en sus pantallas donde aparecerá. Creo que va a aparecer por este lado. Y ya que están por ese lugar viendo la posibilidad de darle doble clic a ese video si no lo han visto, les recomiendo por favor de suscribirse si no lo han hecho y de darle un like y compartir este video en el momento en que les llegue a gustar, si les gusta la reseña, ¿no? Si les gusta esta opinión. Así pues que me encuentro con Forest of Fog. Lo primero que yo hago es buscarla en Metalum, en esta página, en esta biblioteca de internet, y me doy cuenta que, ok, bueno, lo primero es de Austria y que es una one man band, que es una banda de un proyecto, es un proyecto solitario de un señor que se hace llamar, o bueno, de nombre Ivo Hensi, y este álbum está completamente cantado en alemán. Sin embargo, haciendo la búsqueda no encontré las líricas como para saber más o menos de qué va la cosa a nivel de las líricas de Forest of Fog y de este álbum llamado Nevelhimmel. Sin embargo, me tocó únicamente escuchar su música sin saber de qué van las letras. No nos digamos mentiras, uno cuando escucha una cosa, lo primero que le gusta a uno, a pesar de que esté cantado o en inglés o en español, es sobre todo la música y la voz como parte de un instrumento musical. Ya más adelante, cuando a uno, después de esta primera parte, le engancha a uno la banda o el artista o el álbum, ya uno comienza a buscar, y de pronto si es en español, uno comienza a tratar de entender la letra. Si es en inglés, uno la busca en inglés y pues es fácilmente, pues uno puede hacer esa traducción mental y saber más o menos de qué habla pues esta banda o las bandas en general. Cuando es en alemán o cuando es en otro idioma,
nos queda un poco más difícil, y pues y lo hablo desde una experiencia muy personal, y toca recurrir a un traductor y toca hacer traducción de pronto del alemán al inglés y el inglés ya al español, porque a veces los traductores del alemán al español no son tan precisos. Y pues esto es un juego que generalmente yo hago, ¿no? Y si uno tiene el álbum en físico, pues es mucho más fácil. Hay muchas bandas que, a pesar de que lo canten en otro idioma, tienen también la traducción al inglés. Hablo, por ejemplo, de Nocturnal Mortum o Drut, que cantan en ucraniano o en ruso y tienen su traducción al inglés también en el mismo librillo. Y pues en este caso, como es una banda que yo no conocía hasta hace poco y que obviamente no tengo nada físico, pues es más complicado y uno tiene que acceder al internet. Y todo esto para decirles que no encontré sus líricas, entonces únicamente me basé en su música. Y quiero decirles que me gustó bastante. Es una banda de black metal, digamos que podría clasificarse también dentro del atmospheric black metal, a pesar de que no lo es tanto. Inclusive tiene algunos elementos medio folk. Y buscando también sobre esta banda, y hacia eso va, los elementos folk, yo no sabía. Esta persona, bueno, la música que él hizo, sacó un demo en el 2003, luego sacó ya su primer álbum en el 2004, Uttergang, y en el 2005 este álbum, del cual pues es la opinión en ese momento, que es el Nebelhimmel, para después tener en el 2006 un tercer álbum, que no sé cómo se pronuncia, Abgrunde, no lo he buscado, y ya en el 2016 tuvieron que pasar 10 años para que esta persona, Ivo Hensi, sacara un sencillo de nombre Awake. Dando cabos y buscando en dónde también había tocado Ivo Hensi, me doy cuenta que precisamente en el 2006 ingresó a la banda Elevate, que es muy conocida, y esta banda yo creo que todo el mundo la conoce, o por lo menos la habrá escuchado nombrar. Banda de, digamos que medio folk, medio rock, y tiene unas cositas así bien interesantes, que es chévere. La escuché en sus primeros discos, de los cuales no tengo el nombre en ese momento en la cabeza, pero me gustó y me parece chévere. Pero también como que la dejé a un lado hace tiempo, y buscando sobre esta persona me doy cuenta que tocó la guitarra desde el 2006 hasta el 2016. En el 2016 se va de Elevate con otras dos personas, con el baterista en ese momento, que duró también unos 3 o 4 álbumes, y la cantante, y forman una nueva banda que hasta precisamente en el momento que estaba buscando sobre Forest of Fuck, me doy cuenta que formaron una nueva banda que se llama Cellar Darling, que ni idea, o sea, no la había escuchado. Están sellados por la Nuclear Blast. Escuché por ahí unas canciones y me gustó. No es metal, ellos no están clasificados como metal, pero sí tienen elementos metaleros, tienen elementos muy rock, muy algunas cosas de progresivo, y sobre todo también una nota muy folk. Y me pareció interesante esta nueva banda, nuevo proyecto de Cellar Darling, después de que estas personas dejaran a Elevate. Pero volviendo ahora sí a lo que es Ivo Hensi. Me doy cuenta que esta persona creó primero su proyecto en solitario, y más adelante fue que escaló a estas otras bandas y tuvo por lo menos más experiencia musical. ¿Y qué puedo decir de este Nebelhimmel de Forest of Fog? Es un álbum black metalero muy bueno, bien elaborado, tiene algunas guitarras acústicas, que es lo que me gusta. Es un álbum que dura casi una hora, tiene como 56 minutos de duración, con 8 canciones, de las cuales ya les dije que no pude extractar nada en su parte lírica, pero sí, por lo menos podemos hacer como esa traducción de que son los títulos de las canciones, y nos damos cuenta que es un black metal muy, muy personal, como la mayoría del black metal, muy centrado en la naturaleza, en elementos del bosque, en elementos así muy fríos. Y de lo que me gusta de este álbum, o de lo que me gustó de este álbum, que puede que sea una virtud, para algunas personas puede que no lo sea tanto, y es que yo no destaco sobre todo una canción en particular de este álbum. Es un black metal con elementos muy, digamos que de Nargaroth,
pueden tener elementos. A mí me causó curiosidad porque a pesar de que es una banda de black metal y de, con elementos atmosféricos y con elementos folk, porque también hay muchas guitarras acústicas y voces limpias por ahí en algunas, en algunos temas, que no es el fuerte, pero me parecieron interesantes estas voces limpias. En el tema de las guitarras me llamó mucho la atención porque si uno ya sabe más o menos cómo suena una guitarra black metal, o por lo menos de atmospheric black metal, sí tiene algunos elementos, o por lo menos me trajo a mí a la memoria una banda sueca de melodic death metal llamada Eucharistic, que por lo menos para mí tiene unas guitarras muy similares, y eso hace que digamos que esta banda tenga unos matices muy ricos de explorar, muy chéveres de escuchar, que uno puede sentarse a leer, o simplemente como lo hice en algunas partes de esta última semana, que lo estuve escuchando con mucha regularidad de este álbum, pues para por lo menos dar una pequeña opinión, porque a pesar de que ya lo escuché este disco como unas 20 veces, como les había dicho, como les he dicho que en anteriores oportunidades, a mí me gusta escuchar un álbum muchísimas, muchísimas veces antes de pronto dar una opinión, tratando de ser lo más certero posible, o por lo menos de no mentir, o de pronto no llegar a darles falsas expectativas, y obviamente no ni alabar ni de pronto ensuciar mucho el nombre de algo que de pronto no me llega a gustar. Sin embargo, este proyecto, lo puedo decir proyecto de banda porque quedó ahí, prácticamente en el momento en que Ivo Hensi dejó Elevate. Fue el año en que sacó el sencillo y desde ahí no ha vuelto a sacar nada en estos últimos 4 años, porque de pronto él está enfocado más en Stellar Darling. Pero me gustaría que más adelante pudiéramos escuchar un nuevo álbum de esta banda, porque me gustaría escuchar cómo sería la evolución musical de esta persona volviendo a hacer black metal netamente, porque en estos primeros discos, y en este caso en este Nebelheimen, se nota bastantes cosas interesantes, como les vengo diciendo. Sin embargo, hay algunos elementos, como en la parte de las baterías, que no logran engancharme del todo. Posiblemente sean unas baterías programadas, no lo sé, porque tampoco hay mucha información de ello. Lo único que se sabe es que todos los instrumentos son tocados por Ivo, y pues realmente me gustó, a pesar de que hay algunas cosas que diría le falta un poquito acá o un poquito allá, sobre todo en el tema de la batería. Sería interesante cómo sería esta banda al día de hoy, cómo sonaría después de 15 años de madurez musical de esta persona, para traernos algo de una calidad musical un poco mejor. Y no estoy hablando ni la precariedad de la producción, ni nada de eso, porque pues eso también hace parte a veces de ese velo de misticismo, de misterio que a veces envuelve el black metal. Sin embargo, como les digo, hay una pequeña precariedad también en la parte de producción, pero eso no lo hace como un defecto, sino realmente es una virtud, y me parece que suena chévere y suena a bosque, suena a cosas armoniosas. También en algunas partes me hizo traer a la mente elementos, se me olvidó en este momento de que de... Lo tenía en la mente, lo tenía en la lengua. De Sojourner, sí. Como es una... Bueno, Sojourner ya es más atmosférico, totalmente atmosférico black metal. Pero sin embargo hay algunos matices que yo encuentro en Forest of Fog que suenan... No copia, claramente, porque hay unas distancias tanto musicales como geográficas. Entre estas dos bandas, pero sí como que, venga, esto suena un poquito a Sojourner, me parece chévere, me parece que suena muy bien. Hay unas partes de los teclados atmosféricos muy bien puestos, no están tan al frente, es decir, los teclados no es el instrumento principal, el instrumento principal acá claramente es la guitarra y la voz. Y cuando hablo de la voz, también hablo de los dos matices de la voz. La voz rasgada, tradicional, black metal, que también está como en el fondo. Y que uno la escucha como en el fondo, pero cuando se escucha, a pesar de que se escucha en el fondo, es la primera... Es el sonido que te llega más fácil, que es la voz. Y ya después las guitarras, que como les digo, son guitarras muy black metaleras, tradicionales, pero con elementos que por lo menos para mí
me traen a la mente esta banda de melodic death metal sueca llamada Eucharistic. Tal vez sea la velocidad en los momentos, tal vez sea porque puede que tenga algún elemento de melodic black metal metidito por ahí sin que uno de pronto lo pueda entender del todo. Y esas guitarras acústicas que se meten en algunos momentos que uno no se lo espera. Y eso es interesante, porque si bien no hay una canción en particular que destaque sobre todas, hay canciones que tienen elementos de guitarras acústicas en un momento y después es un poquito más rápido, después un poquitico más lento. Y es de las cosas que me gustan a mí, o por lo menos que yo destaco en muchas agrupaciones que también hemos reseñado, que no son esos movimientos así musicales que te tienen atento, porque en algún momento tú te pierdes y todavía es una sola canción, y hay no sé, ese giro o esas vueltas de tuerca dentro de las mismas canciones, que no es una canción totalmente veloz o no es una canción totalmente acústica o totalmente lenta, sino que tiene diferentes ritmos y melodías dentro de una misma canción, y eso lo hace en todas las 8 canciones que tiene este Himnos de la Niebla, que es lo que traduce el álbum, el nombre de este segundo álbum de Forest of Fog. Bueno, y diciendo que no hay una canción que realmente destaque sobre todas, voy a decir cuáles son mis canciones favoritas, y lo voy a hacer con el número de la canción. Si bien el primer tema de 7 minutos es el que lo engancha a uno, es el segundo tema el que me gustó mucho, el que me dijo: venga, lo voy a repetir, lo voy a repetir, y repetí ese segundo tema varias veces. Y más o menos así se mantiene todo el álbum, como con una misma calidad musical. Pero no es hasta el final en que realmente me di cuenta que este es un disco que ojalá en algún momento yo lo pueda llegar a conseguir físicamente, no sé dónde, de pronto por internet o de pronto algún encargo, porque realmente me gustó, sobre todo sus 3 temas. El tema sexto, que se llama Chaos, el séptimo, que en español se llama En Ruinas Olvidadas, y el octavo, que en español sería como Cuando Muera. Estos 3 últimas canciones tienen más o menos una duración estas 3 entre casi 23, 24 minutos, siendo la que más destaco la canción más larga. No sé, tengo una fascinación por estas canciones extensas, sobre todo cuando es en este tipo de black metal. Por alguna razón me encantan las canciones que duran, que tienen una extensión bastante, bastante larga. Por algo me gusta también Summoning, que tiene canciones larguísimas. O también el mismo Nargaroth, en ese Black Metal Discreet, que tiene canciones largas, que es muy bueno ese álbum. Me gusta también cómo termina en este último tema, que también termina con algunas guitarras acústicas y un poquito más atmosférico. Después de la mitad de la canción, uno se va relajando y uno va dando como un feliz término esta buena escucha de este álbum, que lo escuché realmente tal vez unas 20 veces. Si no lo escuché 20 veces, tal vez lo escuché 25 veces. Y me ha gustado. A ver, lo busqué en YouTube. Este álbum no está en YouTube. Desafortunadamente no hay un solo álbum completo en YouTube. Pero sí está completa toda su música en Bandcamp, en donde dejaré link en la descripción de este video, para que vayan no solamente al Bandcamp, sino a la página de Ivo Hensi, y lo sigan y vean también la música que también hizo o está haciendo el Stellar Darling, que por lo menos a mí me gustó y también me sorprendió y me gustó mucho. Y también afortunadamente está en Spotify, y en Spotify está todo, desde el demo, que es un demo completamente acústico, que me gustó muchísimo ese demo, hasta el último sencillo del 2016. Es una banda que me gustó conocer, que eso me dice: venga, hay mucho metal que uno no ha conocido y que está por conocer, y que ojalá me diera tiempo de escuchar todo lo que uno quiere. Pero es una música bastante, digamos, que no es para escuchar en un bar, no es para escuchar con amigos, es para escuchar generalmente uno solo, trabajando o haciendo alguna actividad, porque también tiene, así no lo queramos decir, tiene muchos elementos de ese Burzum, del, no del Eisk, pero sí del Vildicel Taroz, y trae a su música lo que en su momento Barbie Kern les decía, que a él le gustaba hacer una música que no tuviese demasiados cambios, y que fuese, a pesar de que no tuviese demasiados cambios, un loop, que en ese loop uno llegase a estar en un estado de trance, que era lo que más o menos
Recuerdo que él decía, por lo menos para estos discos, y lo llega a hacer también Forest of Fog. Llegan momentos en algunas canciones donde claramente se repite la fórmula, pero eso no lo hace aburrido ni monótono, sino lo que les digo, que es entrar como en una onda, en ese loop donde uno pierde la noción del tiempo y uno disfruta y disfruta la música de una forma en que solamente los amantes de la música como nosotros o como ustedes, como yo, podemos llegar a absorber y digerir y a gustarlos. Si tuviese que dar una puntuación, porque ustedes saben que los últimos, el último para acá, estoy dándole la puntuación a cada álbum que reseño, o por lo menos del cual doy una opinión, porque más que reseña es una opinión. Es un álbum al cual le doy 8.5. Posiblemente se merezca más, posiblemente se merezca un poco menos, pero me arriesgo a decir un 8.5 porque aún me falta escucharlo más veces, me falta digerirlo más veces. De pronto de aquí a un año me llegue a gustar más, o de pronto le llegue a encontrar algún defecto, aunque no lo creo así. Creo que un 8.5 es un puntaje bastante, bastante amable y bastante justo con la banda, o por lo menos con este disco, por lo menos con lo que hizo Ivo Hensi en Forest of Fog, que también les recomiendo que escuchen los demás discos. Toda toda esta información estará en la caja de comentarios, y le agradezco a Lunda Mistrolet por haberme recomendado esta banda, porque claramente al haber escuchado a Forest of Fog llegué a Cellar Darling y volví a escuchar a Alleviate, que hace mucho no escuchaba. Estaba enfocado en muchas otras, en otras expresiones del metal diferentes, pero es chévere volver como a esas cositas que a veces a uno le gustaron mucho y que a pesar de que uno le gustó, uno a veces la deja de lado por otras cosas. Y no porque le deje de gustar, sino porque a veces uno se enfoca, o uno tiene temporadas donde le gusta más un género que otro, o que uno escucha más un género que otro. Y volver a escuchar a Alleviate y ver que, ok, las guitarras de este tipo vinieron a dar lo que es Alleviate al día de hoy, a pesar de que ya no tocan ahí, o que este tipo, Ivo Hensi, ya no toca ahí, por lo menos dio una influencia bastante grande. Y también me doy cuenta por qué entró él, porque también tiene unas influencias bastante folk en su banda, en su Forest of Fog, que más adelante llegó a Alleviate y que ahorita está en Cellar Darling. Entonces, al haber descubierto esta banda, volví a escuchar una banda que no escuchaba hace años y descubrí otra, y eso es todo. Y eso es lo chévere a veces, de cuando yo a veces comienzo a buscar y a escudriñar y a investigar un poquito en dónde tocó este tipo, en dónde toca ahora, por qué suena más o menos así. Y básicamente les puedo decir que realmente con este 8.5 de este black metal atmosférico, de este black metal frío, de este black metal, digamos, muy personal, es un black metal hermoso, recomendado para todas las personas, sobre todo si a usted le gusta Nargaroth, como les dije, si le gusta también lo primero, digamos que la parte media de Burzum, donde está el Lidlisted Taroth y el Dead Zone en Garbar. Si les gusta esto de Burzum, muy posiblemente le vaya a gustar Forest of Fog. Y es el recomendado de esta noche de hoy. Y les agradezco a todos ustedes quienes comparten conmigo todos los domingos, como siempre, donde hay un video, una recomendación u una opinión en este canal, o un unboxing o lo que sea. Ya saben, en este momento, esta semana comencé a hacer ya como esa depuración de lo mejor del metal de este año, de este 2020, que ha sido un 2020 bastante raro a nivel mundial, a nivel social, a nivel económico y obviamente a nivel de salud. Pero a nivel musical, y en este caso a nivel metalero, a nivel del metal extremo y de otro tipo de metal, no solamente metal extremo, ha sido un año grandioso con muchas buenas bandas, muchos buenos lanzamientos. Y ya, eso es todo. Les agradezco de nuevo a los patrocinadores por ser patrocinadores y por ayudar a que este canal no muera y siga más bien. Y obviamente le agradezco a Lunda Mistrolet. Este video es dedicado a ti. Muchísimas gracias por la recomendación. Gran banda Forest of Fog. Posiblemente merezca un poco más, pero eso se dará, no sé, conforme la vaya escuchando un poco más a lo largo de los años, porque ya es una banda que ya está dentro por lo menos de mi mente y por lo menos en mi radar. Y en algún momento en que yo logre conseguir algún CD, lo compraré sin dudarlo. Entonces es un 8.5
este Never Human, 8.5, muy buen puntaje, buena banda, buenos elementos. Digamos que de pronto no es tan brillante porque no está inventando nada nuevo, pero por lo menos dentro de su categoría hace algo realmente agradable a los oídos, y por lo menos agradable en los momentos en que yo he escuchado para trabajar a esta banda, por lo menos en estas últimas semanas. Mi recomendado, Forest of Fog, este Nevermind, y también sus demás álbumes. Eso es todo. Si les gustó este video, si les gustó esta reseña, opinión, denme un pulgar arriba. Si no les gustó, pues un pulgar abajo. Si conocen esta banda, si ya la conocían y tienen una opinión al respecto, la caja de comentarios es toda de ustedes. A veces, yo sé que muchas veces no contesto todos los mensajes, pero si ustedes ven por lo menos que hay un like y un corazón en los mensajes, es porque realmente los leo. Pero ustedes entenderán que a veces contestar tantos, a pesar de que no son muchos porque este canal es muy pequeño, cuesta también tiempito. Pero es tiempo que por lo menos si los leo, donde les dejo su like y su corazón, si me encanta, si me llega a gustar mucho el comentario que ustedes dejan. Así que por favor dejen sus comentarios, sus opiniones, la recomendada Forest of Fog. Sigan a Hammer Heart, el baúl de metal, en las redes sociales que aparecerán acá abajo. Y si pueden estar, si dentro de sus posibilidades económicas está la posibilidad de volverse patrocinadores de este canal, estaría eternamente agradecido. Eso es todo. Mi nombre es Miller Arias y nos vemos en un próximo video, en una próxima recomendación. Y nada, nos vemos en un próximo video. Keep metal.